Benvinguts a tothom. Aquesta és la Casa dels Autors. Doncs benvinguts a la Casa dels Autors. Soc la Sílvia, treballo aquí a la seu d'Esgae a Catalunya i soc tècnica de Fundació Esgae, que és l'entitat amb qui col·labora aquest any amb Serializados Fest. Continuo en castellano por si algunos de vosotros tenéis más fácil la comprensión. Bueno, simplemente decir que bueno, para nosotros es un placer iniciar hoy con esta sesión la primera colaboración que hace Fundación Esgae con Serializados Fest. Lo hacemos porque consideramos que se está posicionando de manera bastante clara como un evento clave en la industria del sector. Nosotros empezamos también poco a poco colaborando en los proyectos, pero este año nosotros acogemos sobre todo actividades en nuestra sede abierta, por supuesto con esta sala y con otra que tenemos a todo lo que ellos nos han propuesto. En concreto las actividades son la sesión profesional justamente de hoy. Después mañana también acogeremos aquí en la sede un Meet the Expert, que son 10 minutos de los finalistas, los creadores, digamos, finalistas de los pilotos de ficción del quinto showcase de pilotos de ficción de este año, y ellos tendrán un vis-a-vis de 10 minutos con los profesionales del jurado para que les guíen, les ayuden, les asesoren personalmente. Y luego este sábado finalmente acogemos dos masterclasses seguidas. Una con el islandés, disculpadme la pronunciación. Venga con el nombre, ¿eh? Venga. Tú puedes. Ánimo ahí. En esta sesión profesional tenemos un problema con los nombres de los islandeses. Lo voy a intentar. A ver, para mí sí, se llama Sigurjón Hattarson. No, suerte que no está en la sala. Sigurjón Kjartansson. Sigurjón Kjartansson. Bueno, llevamos, casi, bien, hemos bien hecho un curso intensivo de islandés, Víctor y yo. O sea que, sí. Bueno, más o menos, más o menos. Y después también con la israeliana Keren Margalit. Ambos son grandes creadores. Quien quiera asistir al sábado a estas dos masterclasses lo puede hacer. Las hemos organizado junto con Serializados y también con GAC, Guionistas Asociados a Cataluña. Y os podéis inscribir, quiero decir que están abiertas, que todavía hay plazas, ¿de acuerdo? Es este sábado a las 11, si no me equivoco, aquí en la sede de Esgae. Simplemente deciros un último apunte sobre por qué desde Fundación Esgae colaboramos con Serializados a banda de la naturaleza misma del festival. Pero bueno, para quien no lo sepáis, aquí en las GAE se registra obra de audiovisual, de artes escénicas y de música. En audiovisual, obviamente, es todo tipo de audiovisual, ¿eh? Es cine, ficción, documentales, cortos, por supuesto, series de televisión, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es establecer complicidades con los diferentes agentes del sector, ya sea en este caso ellos a nivel de festival, pero bueno, también sobre todo tejido asociativo en las tres disciplinas artísticas. En concreto, en audiovisual estamos colaborando, por deciros algunos ejemplos, con el Festival de Sitges, con un proyecto propio, que son los premios Esgae Nueva Autoría, que premian cortos en las figuras de guión, dirección y banda sonora de los mejores, de los alumnos de los últimos cursos de las Escuelas de Cine de Cataluña. Colaboramos, por supuesto, con la Academia del Cinema Catalá, pero también con el Festival DA de Cinema d'Autor, que también celebra su sesión profesional aquí, es decir, esta sede está súper abierta entonces a acoger cualquier tipo de actividades como la de hoy, ¿eh? También PROA, el clúster audiovisual, en fin, estamos con todo el tejido que vertebra y que da apoyo al audiovisual. Por mi parte, ceder la palabra a Víctor, que son ellos los protagonistas. Simplemente felicitaros, enhorabuena ya por la programación del festival y por la organización de todas las actividades. Y nada, a empezar con fuerza.
Gracias, Silvia. Gracias a todos por venir. Primero de todo, tenemos que agradecer a eso, SGAE Cataluña, por la ayuda a poder organizar esta sesión profesional, y también a Europa Media Creativa, también por ayudarnos y poder tener esta visión también un poco. Este año, por primera vez, hacemos esta sesión pro, que miramos con el cambio de fechas del festival, pasada al septiembre, sí que nos pensábamos que era una fecha muy interesante para poder hacer una proyección de lo que vamos a ver, de cuáles van a ser los estrenos y las series que vendrán en la próxima temporada, ¿no? Y en septiembre hemos hecho precisamente programar pues este upcoming de series nacionales para ver un poco por dónde van los tiros de lo que veremos esta temporada, y después mantenemos con Europa Media Creativa esta visión del país invitado para ver otras realidades de ficción de países europeos y el caso de estudio de cómo funciona la producción en otros países europeos. En este caso, Islandia nos parecía un país muy sorprendente, porque con solo 300.000 habitantes, a nivel musical exportan muchísimo, y todos conocemos a Björk, Sigur Rós o Laugh Arnalds, pero después en series se están poniendo mucho las pilas, y Trapped es una serie que ha conquistado las pantallas de media Europa y que estrenará dentro de poco su segunda temporada, y es un lujo también poder tener aquí la gente que está detrás de esto, ¿no? Yo por mi parte nada más, simplemente... Sí, simplemente destacar también los otros dos proyectos islandeses que traemos. No solo nos hemos querido centrar en el éxito de Trapped, sino que ya que esta sesión pro va de series que veremos próximamente en 2019 o que se van a producir en 2019, también queríamos traer dos proyectos islandeses como Blackport, un proyecto que no va sobre la mafia de la droga ni políticos ni nada, sino va sobre la mafia del bacalao en Islandia, en los puertos de Islandia, como de alguna manera ha pasado de ser un negocio de los pescadores a un negocio copado por la mafia. Y Valhalla Murders, de la creadora más importante, digamos, de Islandia, que es Nína Dögg Filipusdóttir, ahí también el nombrajo, que vendrá a presentar esta nueva serie que se llama Valhalla Murders, y que también ella es una de las creadoras de una serie que quizás de las más internacionales de Islandia, juntamente con Trapped, que es Prisioneras. Gracias a los productores y a las distribuidoras y canales españoles por dejarnos, por venir a presentar un poco vuestra criatura antes del parto, porque es algo que también no acostumbra pasar en festivales aquí en Cataluña, y nosotros también queríamos un poco abanderar y ser un poco la pata y la ventana para productoras de aquí que vengan a presentar sus próximos proyectos. Os dejamos con Elena Neira, la presentadora de la sesión pro.